Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En un video anterior les compartimos el recorrido de la calle para llegar al Chorrerón, aquí en Santa María Ostuma, en el departamento de La Paz. Así que vamos a hacer un recorrido para llegar a la cascada y les vamos a compartir un bonito video de este nuevo destino turístico aquí en El Salvador. Así que yo sé que les va a gustar. Quédense hasta el final de este video. Bueno, y vean que no andamos solo. Anda un buen grupo de amigos, miren. Así que todos nosotros vamos en estos momentos para esa bonita aventura, mis amigos. Así que no se lo van a perder porque este video va a estar muy, muy bonito. ¿Alguna recomendación, mi estimado, antes de...? No más que se encomienden a Dios. Bueno, nada más. No, eso desde que salimos de la casa. Pero igual, como es una ruta que no conocemos, ¿verdad? Y sabemos que es una... empezamos con una callejoncito y luego ya empezamos con ver. Y llegamos allá. Así es de que, en el nombre de Dios, nos vamos a ir todos. Ya nos dieron las indicaciones y dicen que vamos a hacer una caminata de unos 45 minutos. Así que ahorita vamos a iniciar con el recorrido. Ahí les vamos a ir grabando algunos tramos del camino para que vean más o menos cómo es, por si ustedes algún día quieren venir, para que ya tengan una idea cómo es el recorrido para llegar a ese lugar. Y es así pues como iniciamos ya la caminata. Dicen que vamos a hacer unos 45 minutos. Bueno, a ver, va, depende del paso que vayamos. Bueno, dice mi amigo Luis de que hay un rótulo que dice que a media hora es. Tal vez es para abajo, sí, media hora es. Ahí está. Dice que está a 1 kilómetro el Chorrerón. La altura 510 metros y 30 minutos a pie. Y lo más importante, miren, no botar basura en el camino. Así que eso sí hay que cumplirlo, mis amigos. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, comenzamos la caminata, mis amigos. Así que aquí vamos, miren. Este es el camino para llegar a la cascada Chorrerón, así que vamos a ver qué tal, si podemos bajar. Así que ahí vamos, para abajo. Dale a la mujer. Miren que esto está bien, bastante, bastante inclinada esta calle. Lo bueno es que está empedrada, ¿va? Sí, sí, eso. Por lo sí. Menos. Y que no ha llovido ahorita, no está bueno. Cuando vengamos de regreso nos va a quedar una buena tormenta. Entonces va a estar buena la aventura. Bueno, aquí vamos, para abajo. Miren qué bonita la vegetación de por acá, miren, ahí están unas huertas de plátano y ahí están los chufles, miren, por ahí está uno bien madurito. Estas cosas pues son bien ricas así en sopa, miren. Para los que no conocen, estas son las plantas de los chufles. Y al fondo también se ven unos palos de coco, con bastantes cocos. Parte de la vegetación que hay aquí en este lugar, mis amigos. Y aquí tenemos de cerca, miren, lo que es un chufle. Para los que no lo conocen, miren, ahí está uno, miren. Ya solo de cortarlo y echarlo en la sopa, mira. Viene ya, chufle. Ahí está uno, mira esa. Ahí está el chufle. Ay, sabe, cabal. Para, llevémosle. Para la sopa. La sopa. No, ya está cocinado. Crudo le va a salir. Bueno, sigamos. Ey, está el empinado acá, va. Yo veo que vamos bien tranquilos para abajo, pero ya me miro para arriba ahí. Echando la lengua, va. Aquí vamos por un camino, aquí todavía se puede pasar en moto, pero dicen que vamos a llegar a un tramo que ahí sí ya son puras veredas. Así que aquí andamos en el monte, mis amigos. Pero está bonito por acá y pues esas cosas que a nosotros nos gusta andar aquí en el monte, ¿va, Isa? Sí, hombre, aquí andamos. Tal vez no nos sale ahí. La ciguanaba. Así que ahí vamos. Y aquí llegamos a un hermoso mirador. Miren, ve, qué bonito. Este es un barranco, pero bien... Bien barrancoso, porque está súper alto, miren. Wow, no, ya aquí. Sí, está lavado. Sí, sí, gran hoyo que hay. Así que así es la calle, mis amigos, para llegar al Chorrerón. Y yo creo que allá al fondo se ve el río. Creo que ese río, pues, es para donde vamos. Yo creo que ahí es donde ya vamos que esto, a, sí, va. Ahí donde nos vamos a bañar, no le voy. Sí, cabal, ahí es donde nos vamos a bañar. Así que vamos a ver qué tal. Sí, ya vi, sí está, es una carca, ¿va? Sí, ahí se ha lavado todo, sí, es un abismo, pero... Uy. Bueno, démosle, sigamos caminando. Bueno, hasta acá sería, si alguien se viene en moto, hasta acá sería. Porque de ahí para abajo, mire, ya no está fácil para bajar. Sí.
Aquí sí ya está más complicado porque miren los bordos que hay. Así que lo más recomendable es que dejen las motos allá arriba y que no sean haraganes, caminen un poquito, ¿eh? Porque después hace que después no puedan salir. Bueno, aquí hay una bifurcación del camino, creo que es para este lado, ¿verdad? Así que aquí nos vamos a ir a mano derecha. Los que vengan algún día y vengan sin guía, pues para que no se pierdan, mira, aquí no está este desvillito, pues aquí agarran al mano, viniendo de allá para allá, mano derecha, ajá, a mano derecha, así que esta es la seña. Miren, no se van a ir recto porque van a ir a parar al río y no van a llegar a la cascadita, así que pendientes ahí. Y aquí vamos por un camino que este camino más parece río. Este es un río, no es camino, porque pues pasa en medio de la calle, pasa el río. Ahí vamos, mira. Cabal, mira, ahí está. Aquí viene a desembocar. Este es un río, mis amigos, miren. Bueno, seguimos caminando, ya caminamos como unos 10 minutos quizás. Lo bueno que caminamos solo para abajo, pero ya me imagino el regreso, pues va a tocar solo para arriba. Así que no, está fácil. Miren, mis amigos, que ya vamos sudando. Y eso que vamos solo para abajo, pero ya voy sudando, ya miren cómo voy de sudado. Una parte es porque pues no está haciendo sol, y cuando no hace sol, que está así un poco oscuro, como que quiere llover, pues la temperatura se aumenta. Y eso que andamos aquí en un bosque, pero se siente caluroso. Ya me imagino cómo va a ser el regreso, así que desde ya les aviso que si quieren venir a este lugar, tienes que practicar unos cuantos días la caminata, porque sí, no está fácil. Ya van a ver cuando vengamos de regreso cómo nos va a costar, porque está bien inclinado. La verdad que estamos bajando prácticamente todo un cerro para llegar a esa cascadita, así que ahí vamos a seguirles compartiendo más el camino. Ya en esta zona pues no entra carro, no entra moto, porque hay unos grandes bordos que bien difícilmente, tal vez una moto de esas cross tal vez subiera, pero la verdad está bien complicado, así que desde ya les anunciamos cómo más o menos es el camino, por si quieren venir a explorar este hermoso lugar, para que tengan una idea. Donde está el bordo ese, ahí pasa la calle, por ahí hemos pasado, hemos rodeado, y ahorita vamos acá pues por el camino, así que ahí pendientes del video. Ya me voy a caer también, mis amigos. Miren que está bastante liso, hay bastantes piedras sueltas, así que de todo pasa por acá. Bueno, seguimos caminando. Desde hace rato voy escuchando la cascada, pero se escucha hacia lo lejos. Eso significa que todavía estamos bien lejos todavía para llegar. Y pues ni modo, ya estamos aquí, pues hay que caminar hasta el río. Y estos lugares pues son lugares que no cualquier persona viene a grabar. Sí, es un lugar turístico, pero no muchas personas vienen por estos rincones, porque la verdad pues están bien solitarios. Nosotros pues andamos aquí con un guía local. Él es el que nos viene como dirigiendo, y pues él nos ha asegurado que este lugar pues es súper tranquilo, que aquí podemos andar con toda libertad y pues que no nos va a pasar nada, así que ahí vamos. Y aquí vamos, miren, ya algo me tiembla en las patillas ya. A nuestros amigos también, porque la verdad que estaba bien inclinado. No, hombre, esta calle estaba bien inclinada y pues todavía seguimos bajando. Eso es lo gracioso, que solo vamos para abajo y para abajo. Y el regreso pues ya me puso pensativo, que va a ser solo para arriba y posiblemente bajo de una buena tormenta, porque se ve negro el cielo, pero ni modo, ya estamos acá. Hay que caminar porque queremos llegar a conocer ese lugar, y pues se los queremos compartir a ustedes también ahí para que lo conozcan a través del video. Cada vez vamos más para abajo y más para abajo. Ahí vamos, está empinado aquí. Pero miren qué bonito el ambiente. Para que no les cueste, mejor que vengan descansando. Sí, cabal. Es mejor venir descansando por ratito. Y aquí creo que llegamos ya a una parte plana. Y por aquí, mis amigos, miren, hemos encontrado un oasis en el desierto. Miren, este es un nacimiento de agua natural. Pero vamos a ver si no hay una culebra por ahí enrollada. Tomando agua, porque peligrosa, miren. Ey, que joder, como que fuera culebra. No, nada más raíces, zomba, pero en esas cuevas es peligroso porque como salen a tomar agua. Y pues miren qué hermoso
Este es un nacimiento, miren, de agua natural, de puras montañas, miren. Wow. No. No, ahí llevo agua en la botellita. No, pero esta agua es limpia. Esta agua baja de las puras montañas, aquí puro cerro. Sí, bien fresquita, no, hombre. Delicioso, mis amigos. Imagínense encontrarse esto en el desierto. Cuando vengamos de regreso sin agua y cansados para arriba, entonces. Ahí sí, mire. Ahí sí vamos a tomar. Ahí vamos a tomar. Ahí sí vamos a tener que tomar, aunque. Aunque no queramos, pero yo he tomado agua así, mis amigos. Hay quien que dice que se enferma porque dice que las bacterias, que no sé qué. Pero nosotros hasta los comemos las frutas sin lavar y no nos hemos muerto, así que vamos a tomar agüita de la montaña. Bueno, ya caminamos otros 5 minutos y aquí llegamos al río, miren. Aquí está el río ya. Ahí está el río, miren, mis amigos. Y pues me imagino que la cascadita está un poquito más arriba. O no sé si será de este río la cascada. Ya vamos a ver. La cosa es que ya nos perdimos. No, allá al frente está la cascadita. Así que ya alcanzo a verla. Vamos a ir a ver qué tal. Miren que este río se ve un poquito caudaloso. Ya vamos a preguntar cómo se llama este río porque todavía no sabemos. Vamos a ir a ver qué tal. Y ya al fondo se alcanza a ver ya la cascadita. Así que vamos a seguir caminando. ¿Cómo se llama este río? No sabe, ya vamos a preguntar, va. Bueno, seguimos. Ya alcancé a ver la caída de agua y sí se ve bonita, muy bonita, así que ya se las vamos a mostrar. Y aquí estamos, miren, a las orillas del río. Seguimos caminando, ya caminamos unos cuantos minutos y pues miren, allá al fondo se alcanza a ver ya lo que es la cascada. Y desde aquí se ve bonito, así que ahorita vamos a llegar para ya mostrárselas más de cerca y darnos también la respectiva bañadita, porque vieran que vamos un poco sudados porque ya caminamos unos 15, no, unos 35, 40 minutos, pero solo para abajo, mis amigos, y estaba bien empinada el camino, ya que el lugar pues no entraba la moto, nos tocó que caminar, pero pues vale la pena venir a explorar estos lugares, a conocer y también compartírselos a todos ustedes para que también los conozcan y sepan también cómo llegar. También les vamos a dejar el número de teléfono de un guía local que cuando quieran venir pues él les puede apoyar ahí para que no se vayan a perder. Miren qué bonito este río. La verdad no sé cómo se llama este río, ya vamos a preguntar. Porque nuestro guía se vino adelante y nosotros nos quedamos un poquito más atrás haciendo unas escenas de video y pues por eso nos hemos perdido la información, pero cuando ya finalicemos este video ahí le vamos a ir poniendo las letras de cómo se llama. Y miren qué chulada que hay al fondo, miren, wow. Y es aquí, mis amigos, donde digo yo que valió la pena esa gran caminada que pegamos para disfrutar de esta belleza natural. Miren, mis amigos, wow, esto está pero hermoso. Eso es lo que les digo, mis amigos, cuando ya llega a uno de estos lugares así y ve estas maravillas de la naturaleza, ahí dice que siente uno que valió la pena todos los minutos caminado, cada metro, cada centímetro caminado para poder llegar a estos hermosos lugares. Bueno, se viene una brisa bien fresca aquí que produce la caída de agua y mira, ahí se junta el agua de la cascada con lo que es el río y pues el agua de la cascada está mucho más limpia que la del río. Así que, ¿cómo se llama este río? Este es el río Jiboa. ¿Jiboa? Sí. ¿Aquel? Este es el río Jiboa. ¿Y este otro donde viene la cascada? Este, según se lo dice, este pasa por el municipio de Jerusalén, detrás del municipio de Jerusalén, ¿verdad? Que todos le llaman el río Jordán. El río Jordán. Entonces aquí descarga lo que es todo el agua que recoge de todas las cañadas, ¿verdad? O quebradas, bonito, como le decimos. Excelente, está bien, sí, original, sí. Bien bonito, miren. Así que ahí están, mis amigos. Miren, mis amigos, este río está lleno de chimbolo. No sé si lo van a alcanzar a ver, pero aquí anda un montón de chimbolitas, miren. Y pues toda una belleza natural. Miren, ve qué calidad, ya nuestro amigo ya anda bañando, ya miren, ahí no pierde tiempo, va. No pierde tiempo ese colocho, va.
Allá anda bañándose ya, miren, uno de nuestros amigos. Y miren que está algo, algo alto. Ajá, a la Volumina. Otro ratito. Ya lo vamos a elevar otro ratito, solo vamos a hacer unas escenas primero aquí abajo. Bueno, ya nos vamos a ir a poner el bikini porque nos vamos a meter a bañar, mis amigos. Así que la verdad que está hermoso, precioso, mis amigos. Voy a compartir en estos momentos unas imágenes con dron para que vean desde las alturas la magnitud de lo que es esta caída de agua. Así que ahí van las imágenes.
les compartimos unas imágenes con dron, ya vieron de las alturas, qué hermoso cómo se observa esta bonita caída de agua, y también ya vieron que es bastante gigante, el agua baja de puras montañas y ahí se incorpora a lo que es el río Jiboa de aquí del departamento de La Paz. La verdad que un lugar muy bonito, y ahora pues nos vamos a poner ya el traje de baño porque nos queremos dar un rico chapuzón, mis amigos, en estas frescas aguas, así que ahorita vamos a cambiarnos, mis amigos. Y se llegó la hora del baño, mis amigos, así que aquí vamos. Miren que el agua está un poquito fresca, está bastante fresca, pero vamos a meter ahorita a darnos un rico chapuzón acá en esta bonita cascada. Toda una belleza, y pues allá está el buen grupo de personas que nos acompañan este día, bastantes amigos, también creadores de contenido y otros suscriptores que han venido a acompañarnos a esta bonita aventura. Así que ahorita vamos a ver si nos metemos. Hay que tener cuidado porque están un poquito lisas las piedras y el otro se cae uno. Miren este guito, si es inventista, miren dónde se ha metido. Atrás de la cascada, allá, miren. ¡Ey, con la serie va! ¿Ah? Aquí está hondo. Ahí voy, pues. Ahí voy. Vamos a subir aquí. Aquí andamos abajo de la cascada.
quitarse, ha ido solo ya. Así, ¿no? Ah, ven para allá. De aquí para allá, solo brinco. A él, pues. ¿Sí? Amigos, que bañarnos en estos lugares tan hermosos no dan ganas de irse, pero ya tenemos que agarrar camino porque ya se quiere venir la lluvia y también peligroso se venga una creciente de la cascada. Así que bueno, vamos a cambiarnos ya y nos vamos, mis amigos, porque también nos falta almorzar. Así que todavía falta un poquito más que les vamos a compartir este video, así que quédense hasta el final, mis amigos. Nos despedimos, mis amigos, de este hermoso lugar. Miren, con esta hermosa vista. Wow, la verdad que esto ha estado súper hermoso. Y pues iniciamos la caminata aquí por las orillas del río Jiboa. Y pues nos vamos porque ya se nos quiere venir la lluvia. Así que les vamos a compartir otro poquito ahí del recorrido de la calle. Ahí ven ya todos nuestros amigos ya iniciando la caminata. Dicen que van a buscar un palito para irse agarrando un poquito, porque la verdad, vieran qué empinado está para subir ahí. Bueno, oigan, ya está tronando también, así que a meterle a la caminata. Nos vamos, mis amigos. Y pues ahí vamos, mis amigos, ya camino arriba aquí por estos caminos. La verdad que está un poquito inclinado, pero ahí vamos, pasito a pasito para arriba hasta llegar hasta donde dejamos las motos. Hemos hecho una pequeña pausa para compartirles unas imágenes con dron para que vean más o menos la travesía que hemos pasado por acá, y pues no ha estado nada fácil.
bueno, ya vieron que está yuca esta travesía. No. Y pues ahí Luis ahorita da ahí el mero sudado. Lengua de corbata. Y Isa. No, ya no aguanto. Gente, vengan preparada físicamente. Y intelectualmente. Intelectualmente. Está pagando las consecuencias de andar todo el día en la moto, dice. Sí. No caminar. Rato, ya me fue el sudor, pero mira. Pero estas caminaditas se sienten bien ricas porque ahí echa todas las toxinas uno. Uy, que sí. Como vengo al lado, mire, grábeme la frente conmigo. Sí, viene bien sudado. Sí, hombre. Vean el sudor que anda ahorita. Para que vean que se gana dinero con el sudor de la frente. Y que no digan que los youtubers somos haraganes. Así lo dijeron, va. Allá en Guayúa. Dijo que los youtubers somos haraganes. Nada que hacer, dijo. Para que valga la pena. Bueno, vamos a continuar porque tenemos que ir a comer la sopa de pollo todavía, que nos está esperando allá arriba. Miren que no está fácil esta caminada. Pero miren, mi tío aquí va con todo para arriba. ¿Cuántos años tiene usted, don? 87. Joya. Y yo con 40 ya no aguanto subir ya. Buena. Y él con 87, mira, vea bien tranquilo. Verás que pesa. Sí, va. Pesa los 87 años. ¿Todos los días sube? Sí. A ver, abajo. Corrillón. Ah, no. Tengo 1000 para aquí. ¿Y tiene 1000 para todavía? Sí. ¿Y usted la siembra, la abona? ¿Pero le ayudan sus hipotes ahí? Con nosotros. Ah. Ni nietos tengo. Ah. Ni casa me hace. Ah. Es serio, mira que... Eso es admirable. Wow, mis amigos, esto es admirable. Y nosotros con 40 años y ya no aguantamos, ya. Ya finalizamos la caminata y pues ahora vamos a ir a almorzar. Por aquí nos tienen preparada una rica sopa de pollo, así que vamos a ver qué tal. Y miren qué hermosa vista. Aquí vamos por la calle principal, Gagallina India. Ah, excelente, miren ahí al fondo se ve el volcán de San Vicente. Gracias. Gracias. Y por aquí está la iglesia católica. ¿Chiquita la iglesia? Sí. Bueno, así que a disfrutar de la rica sopa de pollo aquí con todos los amigos. Así que, buen provecho. Bueno, mis amigos, es así como finalizamos esta bonita aventura. Espero les haya gustado, así que nos vemos hasta el próximo video. Saludos y bendiciones para todos.